Mario Guerra es en la house. Y este debate lo tenían Rebeca y Mario la semana pasada. Ajá. No sé ni por qué salió este tema a colación. Por lo de mi amiga que les conté. Ah, a ver, a ver. El cuento es. Rebeca este. les va a contar esta historia. Ajá. Que dio pie a la plática de hoy. Exacto. Y mi amiga, cada vez que tenía. O sea, su ideal era salir formar con alguien. Ese era y su ideal. Su ideal, formar okay. con alguien y formar una familia. Ok. ¿no? Ok. Padrísimo. Uh -huh. Total. Conocía a un chavo, conocía a otro, conocía a otro, así, ¿no? Uh -huh. Uno tras otro, tras otro, y no se y no organizaba. Se organ organiza. Y le preguntamos un día, a ver, ¿qué onda, hija? O sea, sales guapísimo, padrísimo, estás una semana, luego ya truena todo eso, y luego a, a, a los seis meses otro, ya truena eso, y a los seis, ¿qué estás haciendo? Y nos dijo, ¿no será que.? Después de la cenita o del barecito o de, en esa semanita, justo después de cenar, me voy a cooperar. Entonces ahí salió todo esto, es decir, se acostaba, se acostaba con todos, en, con el todos en el primer date. El día que lo hizo diferente, porque le dijimos, a ver, si es por ahí, vamos a ver qué onda, hija. Empezó a salir con un chavo y efectivamente. Al mes, mes y medio, no soltó prenda. Hasta mucho después, evidentemente. Y hoy está casadísima, lleva 20 años de casada, dos hijos, feliz de la vida. Con sí. ese último, ¿eh? La pregunta es, ¿es buena idea tener sexo en el primer date? Y es pregunta para todos ustedes, ¿eh? Uh -huh. Obviamente, no queremos generalizar. No, 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 posiblemente hayan... Pero muchos en general, que ahorita en nos digan, general, yo cooperé y llevo 50 años de casado claro, ¿Es buena idea tener sexo en el primer date? o es una muy mala idea, Mario. Miren, es que es una pregunta, es la gra una gran pregunta, porque fíjense, a ayer me di a la tarea de buscar la pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para tener sexo? Uh -huh. Y me dio 109 millones de respuestas. <laughs> 109 claro. millones de respuestas. O sea, es decir, la gente lo pregunta y lo pregunta y se lo pregunta. Y yo me pregunto: ¿y por qué se lo preguntan? ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? Pues mira, como idea no está mal. La cuestión es: ¿qué quieres tú? Uh -huh. ¿Cuál es el miedo más común? Porque, porque, mira, ya de que está la duda, es como si yo me pregunto: ¿será mala idea salir encuerado a en la calle? Claro. Porque quiere decir que tengo la inquietud de hacerlo. Pero me pregunto si tendrá consecuencias negativas para mí. Uh -huh. Cuando alguien se hace la pregunta, ¿será mala idea tener sexo en la primera cita? Uh -huh. Es porque muy en el fondo sí le gustaría tenerlo. Exacto. Pero obviamente tiene miedo. ¿Cuáles son los miedos más comunes que hacen surgir esta duda? Mira, el primero es que si tenemos sexo, entre comillas, demasiado pronto, la otra persona pierde el interés o luego ya no me llame. Ajá. Ese es un gran miedo, ¿no? ¿Qué tal que sí y luego ya no me busca? ¿Qué tal que ya le, le solté todo y, y ya, ya después ya, se acabó interés. el encanto? Pues mira, la verdad es una cosa, que si su interés era meramente sexual, pues puede que te vuelva a llamar, puede que no. Pero si su interés era meramente sexual y a la primera cita tiene relaciones sexuales, pues ya quedó satisfecho ese interés. Quiere decir que si una persona no te vuelve a buscar, ya sabías cuál era el interés. Exacto. Por eso a veces, a veces podríamos pensar desde esta perspectiva que conviene salir varias veces con una persona para ver si, si su interés era sexual y, y tres, cuatro, cinco veces no hay todavía, va a decir, sabes que ya me voy a otra parte donde sí me den lo que necesito urgentemente. Uh -huh. Y si no, si hay un interés mayor, bueno, entonces a lo mejor se queda, pero aún así no hay garantía. Capaz que tú dices, en la cita número 26 voy a tener sexo para garantizar, y no hay nada, en la 26 tiene sexo y se va, porque su interés era meramente sexual. Claro, ¿no? claro. Ahora, segundo temor. Que tener sexo en la primera cita puede hacer pensar que tu interés, el tuyo, es meramente sexual. Entonces, como tú tuviste sexo en la primera cita, a ¡Claro! ah, esta persona lo que le gusta es el tracatraca luego, traca, luego, por ahí va, luego, por, por ahí va. va, por ahí ah. va. Este, y entonces puede ser que la persona, de alguna manera, eh, si no aclara lo que quieres desde el inicio, oye, mira, como tu amiga, a mí sí me gustaría formar una familia. Ya lo hablamos esta de, 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 de esta honestidad brutal cuando hicimos el programa. Uh -huh. Si no fuiste claro, Clara puedes hacer parecer que tu interés era ese. Él acostó nada más y toda la otra persona dice, ah, mira, a mí me vino bien. Fuimos a la cenita, fuimos al baile, fuimos a los drinks, nos fuimos a acostar, noche resuelta, ya para qué tengo que buscar más. Eso puede, puede hacer pensar a quien, a quien así le conviene pensarlo. Otro temor es que tu reputación quede mal. Uh -huh, uh -huh. ¿No? ¿Qué van a pensar de mí si tengo sexo en la primera cita? Bueno, ¿qué va a pensar quién? ¿La sí. otra persona? Tus amigos, y se lo vas a contar? O más bien, ¿qué vas a pensar tú mismo o tú misma de ti si tienes sexo en la primera cita? Porque uh -huh. no es poco común que las personas digan, claro, eso me pasa por fácil, eso me pasa por andar en la calentura. Cuando crees que tener sexo en la primera cita es algo que determina tu valor como persona, uh -huh. bueno, quizá lo que tengas que tratar sean cosas más profundas que tu mera sexualidad, porque si ahí lo sostienes, porque si tú crees que mantenerte virgen o célibe el resto de tu vida es signo de tu valor como persona, pues entonces mejor dedícate a otra cosa. Y si tú crees que tener sexo en la primera cita es lo más pecaminoso que hay en la tierra, pues también así lo vas a vivir. Hay quien está muy preocupado por su reputación, pero ¿qué, qué, qué reputación te interesa conservar y para qué? Es que, sí, ¿qué vas a andar va presentado en tu currículum o en tu primera entrevista de trabajo? Oiga, yo no soy de las personas que tiene sexo en la primera cita, ¿eh? Este, uh -huh. no, no vaya usted a pensar. Claro. No, yo no soy, yo, yo he conocido personas en terapia y no en terapia que me dicen, no, 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 yo no me acuesto con cualquiera. No, está bien que no te acuestes con cualquiera, pero ¿por qué me lo tienes que contar a mí? O sea, ¿cuál no, necesidad de estás la necesidad de anunciando. Como en las mismas circunstancias, ¿no? Reputación, ¿quién? ¿Entre dos? O sea, es Ajá. un convenio entre dos. Exacto. Pero... Si nos vamos a lo largo de la historia y tampoco hay que genera, generalizar, claro. pues el hombre es como mucho más dado a sus cuentas, ¿no? A decir ya, ya, eh. ya, sí, ya, sí. ya sabes una dos, y hay hasta quien le aumenta y las mujeres no, exacto, claro, ¿no? por el juicio social. Acuérdense que todo cuenta bien. De... Y lo dice muy bien Marte, lo dice muy bien Rebe. No, 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 evidentemente tenemos que hablar de generalidades, pero no queremos generalizar. Uh -huh. Sin embargo, sabemos que todo lo que aprendemos en, en estos términos está aprendido por familia, sociedad y cultura. Claro. Lo cual no quiere decir que esté bien o sea correcto. Quiere decir que estamos sujetos a estas cosas que familia, sociedad y cultura nos enseñan. Otro gran temor que viene de la mano de esto que acabo de decir es que esta duda de será mala idea tener sexo en la primera cita, porque muchas personas se, se plantean... ¿Será malo o inmoral uh -huh. tener sexo? ¿Será pecado tener sexo? Bueno, volvemos a la pregunta, ¿según quién? Miren, ¿quieren saber la verdad? Todos sabemos que una persona que tiene sexo en la primera cita es una persona que tiene sexo en la primera cita. Claro, eso That's es, all. eso es. Lo This demás, todo lo demás, sin tener más información son meras especulaciones acuerdo, y meros juicios de, acuerdo. de otras personas. De acuerdo, Nada más. De acuerdo. ¿Quién, en qué te conviertes teniendo sexo en la primera cita? En una persona que tiene sexo en la primera cita. Y fíjate, ni siquiera te conviertes en una persona que le guste siempre tener sexo en la primera cita, porque a veces quieres, a veces no quieres, a veces con una persona quieres más, a veces con una persona dices ni en la primera ni en la última no hay manera. No quiere decir que sea como un patrón necesariamente. Uh -huh. el, el otro temor es que no me tome en serio. Que si tengo sexo con esa persona en la primera cita, ya no me tomo en serio. Yo creo que esa es la más grande preocupación. Sí. Esa es. Pero miren, ahí les va. Alguien puede no tomarte en serio aún no teniendo sexo o, no, o teniendo sexo en la cita número 26. Sí, claro. Quien te va a tomar en serio, te va a tomar en serio con sexo en la primera cita, sin sexo jamás, con sexo todos los días o con sexo en, en, la, en la cita número 436. Uh -huh. Alguien puede tomarte en serio teniendo sexo en la primera cita y hay personas que se sienten atraídas por personas que deciden tener sexo en la primera cita y otras personas que la sola idea del sexo en la primera cita les parece repugnante y reprobable. Pero esas son personas. Y obviamente también no falta el que dice, no, yo sexo en la primera cita, no, porque hay, hay riesgo, ¿qué tal que me embarazo? ¿Qué tal que me contagia? Mira, si tomas las precauciones necesarias, puedes disminuir las probabilidades de cualquier riesgo. Ahora, si tomando las precauciones necesarias sigues teniendo miedo, pues entonces no deberías tener sexo en la primera cita hasta tener mayores certezas. Es decir, nadie debería tener sexo, sexo en la primera cita si eso le parece incómodo por la razón que sea. Vamos a quitar lo moral de la mesa, que si es correcto, que es incorrecto. Si a ti te parece cómodo, o si a ti te parece incómodo, eso, eso tendría que tener más peso que cualquier otra cosa que venga desde afuera. Pero claro, ¿qué influye para que dudemos? Lo que nos han enseñado, como dije, el juicio de la familia, sociedad y cultura, lo que pensamos de nosotros mismos cuando tenemos sexo en la primera cita, y eso es bien importante, qué piensa cada uno de sí mismo o de sí misma cuando tiene sexo en la primera cita o la sola idea de tenerlo. Y también experiencias previas. Si ya te pasó, como a la amiga de Rebe, que muchas veces teniendo sexo en la primera cita dices, no, pues a ver, espérate, por sentido común voy a probar otra cosa. O lo que te han contado otros amigos o amigas. Cuando te dicen, "No, no, no, no de ninguna manera en la primera cita, hay date a desear, porque date a desear y olerás a azar." Exacto. Dice por ahí un Exacto. antiguo. Refrán. No, pero a ver, yo, yo me voy a ir a un tema de naturaleza humana que quiero poner sobre la mesa. A ver. También puede uno tomar en consideración, Mario. Sí, sí. Que si los hombres son naturalmente cazadores. Uh -huh. Y todo el proceso de la caza, del hunting, es un ritual. Es un ritual. Uh -huh. Y en general a los seres humanos, pero sobre todo a los hombres, cazar les produce un gran placer y conseguir después de mucho esfuerzo esa presa, uh -huh. pues no sabe igual. Pues, si no tuvieron que salir corriendo por el animal, ah, si el animal estaba ahí aventado ella, y aparte de eso. En, en, en una charolita de plata. Claro, claro, claro. A claro. ver. Pero fíjense en algo. Evidentemente, todo cazador. Va a cazar más fácilmente a la presa más débil, a la presa más lenta, Ajá. a la presa que cede más rápido. Ajá. Ese es por, porque esa es la cuestión. Claro. ¿no? Lo hemos visto en las cacerías de los leones. Se van a agarrar al venadito más chiquito, al que corre más lento, al que está enfermo, al que cogea de tal pata. Claro, ¿no? claro. que no, 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 no sea más fácil. Claro, el que sea más fácil. No se van a agarrar al venad, al, 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 al ciervo más robusto, al claro. más rápido. Al pero que... ese es el que más rico le vas a ver. Claro, pero ese no lo agarra. Ese <laughs> ah, no lo agarra. Ese no lo agarra. Ese se no tiene agarra. que agarrar al cervatón. Enfermo al es que, sabes que, Ni tanta ni muy muy, ¿no? no sí, claro, claro, totalmente. Totalmente que no. Y ya veremos por qué. Porque hay un hay un mito que dice no será mejor en la tercera cita. Y de todo eso vamos a hablar regresando, si les parece bien. No se vayan, ya volvemos. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.36 de la tarde. Y ustedes tienen que ser parte de esta conversación. Claro. Sobre todo los hombres que nos están escuchando. Porque el debate que traemos aquí con Mario Guerra es: ¿es una buena idea tener sexo con ustedes? La primera noche. A dice. ver, sean honestos. Sea es honesto, que no mientan sí. por convivir. Es que, Ahora sí que no mientan ¿Qué por ¿Qué dicen los por agarrar el Bambi fácil. ¿Qué Digan dicen? la verdad. Digan, Digan la, la verdad, neta, ¿Qué de verdad. ¿Qué disfrutan más? Primer date, ya, ella lista y puesta, uh -huh. o pues tener que talacharle un poco más. Claro, ¿qué disfrutan más, efectivamente? Entonces ibas a decir. Mira, eh, eh, hay, hay quien dice que la, el número mágico es la tercera cita, cuando muy pronto. Pero yo me pregunto. ¿De dónde uh -huh. sale esa cifra? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Por qué la tercera? ¿Por qué no la segunda? ¿Por qué no la cuarta? ¿De dónde sale la tercera? Es como para que digas, bueno, ya en las primeras dos me forjé mi reputación y ya se dio cuenta que no soy fácil. ¿Y ya en la tercera que se dé cuenta de qué? Eh, miren, ¿cuándo puede ser una desventaja? Acuérdense, no, no estamos, estamos hablando de generalidades, pero no generalizando. Uh -huh. ¿Cuándo puede ser una desventaja, si lo queremos ver así, el sexo tan pronto como la primera cita? Miren, las relaciones, sobre todo cuando uno busca una relación más duradera, más de largo plazo, más de intimidad emocional, las relaciones sólidas, saludables y duraderas suelen basarse en una buena comunicación, reciprocidad, un sistema de valores compartidos, el carácter, intereses comunes, además del sexo. O sea, el sexo está incluido, claro. pero tiene muchos más elementos. Está bien tener relaciones sexuales, pero ¿dónde queda la intimidad, dónde queda la confianza, dónde te quedan las conversaciones, dónde quedan estos gustos compartidos, las complicidades, la reciprocidad en un momento dado? Entonces, sin tomarte el tiempo necesario para conocer los otros aspectos de la otra persona cuando se empieza por una relación sexual, pues esta relación se basa inicialmente al menos primero en el sexo, en lugar de los otros elementos igualmente importantes, sobre todo si tu objetivo es ir más de largo plazo. Vamos a pensarlo así. Es como casarte con alguien, ya estar en el altar o en el registro civil firmando el acta, nada más porque tiene bonitos ojos, sin darte tiempo a conocer cómo es su carácter, su temperamento, cómo se pone cuando está de buenas, cómo se pone cuando está de malas. Es decir, lo conoces nada más en un aspecto de su vida, en un aspecto muy parcial. Es como, como ir de vacaciones a un lugar, nada más porque te enseñaron un timbre postal donde está retratada la plaza de ese lugar uh -huh. y no conoces ni el clima, ni la comida, ni el idioma, ni sabes nada de nada, ¿no? Y a lo mejor ni lo puedes visitar como algunos países que no dejan eh, mucho la turisteada. Entonces, eso podría ser una desventaja. Pero miren, no nos hagan caso a nosotros. ¿Qué dice la ciencia? Un estudio que se realizó con más de 10.000 personas y que se publicó en, el, en la revista de investigaciones sexuales en el 2014, ¿no? ya tiene un tiempito, pero es que es un estudio que dio resultados importantes, dice que casi el 48% de las personas en una relación esperaron algunas semanas antes de tener una relación sexual. Dices, ah, bueno, sí, pero piensa en esto, el 35.5% tuvo relaciones sexuales, ahí les va, en la primera cita o dentro de las primeras semanas de citas. Y el 9.9%, o sea, el 10%, tuvo relaciones sexuales antes de la primera cita. O, o sea, ¿cómo? O sea, ¿Cómo? Eh, no hubo cita, nos encontramos en una fiesta, órale, vámonos, vámonos, claro. ¿no? claro en los claro. baños, en el pasillo, sí, sí, eh, saliendo sí, sí, a la sí, casa sí, sí. y después, oye, ¿qué tal si un día vamos a cenar? ¡Wow! ¿no? Claro, ¡Claro! 10% de las personas del estudio dijeron, nosotros, yo, antes de la primera cita. Muy alto, muy alto muy porcentaje. Alto el porcentaje. Claro. Eh, este estudio, este estudio en particular, sugiere que esperar para iniciar la intimidad sexual en relaciones de no matrimonio generalmente se asoció con resultados más positivos y satisfactorios en el largo plazo. Uh -huh. Y uno diría, ah, bueno, entonces hagámosle caso a la ciencia y esperemos varias semanas. Sí, pero espérenme tantito. Hay otro estudio publicado en el 2018 en la revista de Relaciones Personales y Sociales que dice que el sexo muy pronto puede sentar las bases para profundizar la conexión emocional entre extraños. Para que se arme. Para que se arme. Sí, para pero es, arme. Claro, entre, claro, entre extraños. Entre extraños. Uh -huh. Entonces... Uno dice, espérate, y el otro dice, éntrale para que profundice la conexión. Exacto. Entonces, miren, con esto podemos concluir que no deberíamos seguir ciegamente lo que dice la ciencia en estos aspectos uh -huh. y deberíamos utilizar más nuestros deseos, valores y sentido común al momento de decidir. Claro, claro. Bueno, pero ya llegando hasta acá, ¿entonces qué? ¿Entonces qué, qué, qué dirían los cuentavientes? A ver, eh, Marta, Rebeca, Mario... Ya díganos, ¿es una mala idea tener sexo en la primera cita o no? Uh -huh. Bueno... Y iba a decir, no lo sé. Yo le pregunto, no ¿por qué sé. habría de ser una mala idea si lo haces en conciencia y porque quieres? Claro. ¿Saben cuándo puede no ser tan buena idea? Ahí les va nomás para que consideren. Borracha. Sí, sí, sí. sí. <laughs> por venganza. Sí. Claro. Por sí. venganza. Ándale, por porque, ejemplo. Porque como dice mi abuela, una mujer que bebe es una, es una mujer, mujer posible. posible. Andas. ¿Cómo no? Mira... Puede ser mala idea si lo haces cuando sientes que no es el momento. Claro. O cuando no estás listo para hacerlo. Otra mala idea, cuando es contra tu voluntad o bajo presión. Uh -huh. Cuando te están presionando y presionando y acaba cediendo. Bajo los efectos, como dice Marta Borracha, bajo los efectos de alguna sustancia que altere tu percepción de la realidad y del riesgo. Cuando lo haces para que la otra persona no se enoje contigo. Eh, uh -huh. No, ¿cómo que ah, claro, es mala idea? ¿Para quedar bien? ¿Sí? ¿O ¿Para quedar bien? ¿O, ¿O para amarrar? O Por el miedo de que, híjole, si le digo que no, no me va a llevar a mi casa y me va a dejar aquí, uh -huh. mejor le digo que sí. Cuando lo haces para agradecer por algo que hicieron por ti. No, pues es que como ya me invitó a cenar. Y, y vinimos al, al restaurante de moda y hasta pidió una botellita de vino del bueno. Oye, pues ni oh, modo que oh, le diga que no. Oye, después de la langosta que me acabo de meter. Exacto, sí. Pues mira, es lo de menos. Lo para menos que que puede, claro Lo menos que puedo darle es aquello, ¿no? Exactamente. También no es muy ya buena idea. Ya fue un del demonio, por lo menos que diga, pues de aquí, de aquí me doy. Sí, es, eso uh -huh. del sexo por gratitud suena fuerte, ¿no? Qué horror. No hay sexo por gratitud. No, 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 de ninguna manera. No hay champaña que ustedes les puedan descorchar. Que los pueden descorchar a ustedes. <laughs> para que ustedes los descorchen. Claro. <laughs> Miren, okay. tampoco es buena idea para demostrar algo. Como para demostrar que no eres miedoso, que uh -huh. no eres anticuado. Soy super cool. O que no eres mojigato. Exacto. ¿no? no, no, para que no diga que. Ay, ay, vas a andar ahí de apretado. No, no, como crees, yo sí le entro, uh -huh. ¿no? Así está bien, así, no, no hagan eso. También, quizá no es buena idea cuando es tu primera vez. Y es alguien que acabas de conocer hace 15 minutos. De acuerdo, también. Muy Yo bien. Yo creo Ese que punto no es tan buena no idea. Es buena idea claro. Sobre todo la primera vez. Uh -huh. No es buena idea tampoco que, te, que tengas sexo la primera, en la primera cita cuando tú crees que tenerlo es algo malo. Uh -huh. Cuando tú lo crees. Y no es buena idea tampoco que lo hagas con alguien que realmente no quieres hacerlo. Pero como ya estás en la circunstancia, pues aceptas. Claro. Mira, pues no es la persona que me gusta, pero pues bueno, pues ya estamos entrados en... Ga no es tan buena idea si realmente tú, desde el inicio de la cita, no querías hacerlo con esa persona. Y finalmente, no es buena idea cuando ya sabes, sobre todo si ya lo has hecho algunas veces, que después de hacerlo, te sientes con mucha culpa, con mucha vergüenza o con gran arrepentimiento. Si ya sabes ese caminito, mejor evítate ese sufrimiento. Y entonces, uh -huh. para ti, no es el camino adecuado. Miren, ¿puedes ver el sexo en la primera cita como un hecho? ¿Lo puedes ver como un pecado o lo puedes ver como un aprendizaje? ¿Es algo que me ayuda? ¿Es algo que me gusta? ¿Es algo que me hace sentir bien? Miren, yo no, no sé si, si eso nos dé felicidad. Lo que sí sabemos es que nos da placer. Eso nos Absolutamente, da placer. Claro. La felicidad es más complicada que el placer. De hecho, el placer involucra menos regiones cerebrales que lo que la felicidad involucra. Pero si ustedes lo que quieren es placer, si ustedes lo que quieren es pasársela bien, ¿quién les va a decir que es mala idea? Siempre y cuando, insisto, el resultado sea positivo. Claro. Entonces, aquí podemos ir concluyendo esto. Que no hay botella de champaña. Exacto. No hay cola de langosta. <laughs> no hay caviar ni foie gras. <laughs> Son los ostiones, Marta. No hay ostiones. Exacto. Que deban de convencer. O sea, que deban de convencer. Oye, ¿ya dijiste amarrar bien? Bueno, esa es otra. ¿no? O cuando juras sí. que es que si te acuestas con él, entonces se va a encariñar cañón y sí. entonces ya va a querer andar ¿No? contigo. Sí, es que todas esas creencias nos andan atorando y nos andan o, o nos andan impidiendo o nos andan llevando a lugares que no queremos. Miren, cuenta bien, eh, eh, pienso yo que la cuestión real debería de ser: primero, ¿qué quieres o esperas de una relación? Porque si no sabes ni lo que quieres ni lo que esperas, pues entonces entra en lo que quieras. Exacto. Pero si lo que quieres tú es formar una relación más estable con una persona, date tiempo de conocer a esa persona, que también el sexo vendrá por añadidura si tú lo quieres. Si no, ¿no? Sin duda. Luego, claro. fíjate, esta este es, es una variante importante. ¿Qué quieres o esperas de una relación? Y luego, ¿qué quieres con esa persona? Porque a lo mejor dices, no, yo de una relación quiero estabilidad, solidez, fidelidad, fidelidad confianza, pero con este cuate y con esta chava, yo lo que nomás quiero es una costón. Ya a mí me queda claro que con él o con ella, no más quiero eso. Y está bien. Porque si lo que quieres tú dices, bueno, ya sé que con esta persona no quiero eso a largo plazo, pero sí se me antojó y no tienes problema, esa es una decisión que tú puedes tomar. Luego, ¿qué tipo de persona es con la que vas a tener sexo? Uh -huh. Es una persona... Que le importas como persona, inclusive, lo suficiente como poder, poder llevarte después a tu casa, llamarte al día siguiente, o al menos para seguirte hablando, o, o, o es una persona que te va a bloquear de las redes, que después de eso ya ni te habló, es más, no solamente no te lleva a tu casa, sino que ya después no te habla y nomás te deja por ahí botado y ya te dice, vámonos, ya. Otra, ¿qué tanta claridad has tenido con esa persona acerca de lo que quieres? ¿Ya le dijiste lo que quieres? ¿Ya le dijiste que quieres algo de largo plazo? ¿O ¿Ya le dijiste que nomás quieres saber qué pasa? ¿Qué quiere la otra persona de ti? Porque a lo mejor tú tienes muy claro lo que quieres, pero ¿tienes claro lo que la otra persona quiere? ¿Tener sexo con esa persona? Hazte esta pregunta: ¿Tener sexo con esta persona me, tra me traería placer? ¿Y es placer lo que estoy buscando? Otra, ¿confío lo suficiente en esta persona como para compartirme con ella? ¿Confío lo suficiente? ¿Confío en su discreción? ¿Confío en su respeto? Digo, porque está bien que en el sexo las cosas se pongan ahí como eh, este, de pronto sueltitas y de pronto nos digamos cosas, pero, pero hay límites también hasta en eso. Uh -huh. ¿Estoy respetando y honrando mis propios límites y los de la otra persona con esto? Esas, esas son preguntas que nos podemos hacer. Más de caer en el juicio si es correcto o es incorrecto. Depende mucho del contexto, del momento cultural, depende mucho de la sociedad donde vivimos y a las personas que se los contemos y, y cómo, sobre todo, cómo nos sintamos nosotros. Por eso, hacerse estas preguntas que les acabo de decir les pueden dar una buena pauta para tomar la decisión que ustedes quieran tomar. Lo importante, pienso yo, es que quieras tener sexo con una persona que quiera tener sexo contigo y que después de hacerlo, ambos se queden bien. Uh -huh. Eso es que tú tengas sexo con una persona o sea. que quiera tener sexo contigo y que ambos después de eso se sientan bien y no se sientan utilizados o utilizables, okay. que no se sientan culpables o culpabilizadores claro. pero el, okay. el tema no es una noche de copas una noche loca o no, sea no, no es ya, eso ya dijimos no. que, no. Ya dijimos no, dijimos es que no, no es porque aquí los cuentamientos ay sí una noche. no no es eso no, no es eso no, no, no se no. confunda no, no se hagan ¿no? bolas no. a no. ver Exacto. yo les voy a decir cuándo deben de tener sexo la primera noche. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si el fulano no te habla al día siguiente, te da igual. Híjole, es que eso es un arma de doble filo, hija. No, a ver, no. Si tengo sexo con él y mañana no me habla, ¿me da igual? Sí. Perfecto, acuéstate es que con él. No, espérate. Es que te vas a pensar eso antes de acostarte. Y cuando te acuestes y te despiertes, ya estar, ya va claro. La, 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 ya vas a estar con el vestido de novia en el Volkswagen. Porque claro. como decía este estudio del 2018, la relación sexual sí incrementa el vínculo afectivo entre dos personas. Absolutamente. Uno puede jurar y decir vamos a tener sexo, pero no nos vamos a involucrar nos vamos a enamorar. ¿Saben qué? Eso muchas veces no depende de uno. Exacto. Depende mucho de otras circunstancias. Ajá. Entonces, pienso yo que mejor háganse estas preguntas. Si para ustedes está bien y les resulta, bueno, no tienen por qué andarlo contando en las redes sociales, tampoco creo que es algo que... Que uno tenga que estar contando al mundo, sin embargo, si quieren hacerlo, pues adelante. Uh -huh. Pero ya saben que siempre el juicio de familia, sociedad, de cultura va a ser implacable a veces con estas cosas, aunque muchos eh, lo andan haciendo y andan juzgando. Eso también es una parte de la condición humana. Uno juzga y critica lo mismo que uno hace, pero no anda contando como otras personas. Entonces. O si sea, es, que es así también, de pronto al otro día, ¿qué crees? Pasó, Chubi. O sea, ¿quién crees que me echan? Es que ya estoy escuchando ¿Qué, qué la conversación con el dominó. Qué necesidad. ¿Qué necesidad. ¿No? O sea, Miren, uh -huh. ahí les va como colofón de esto. Cuentavientes, cuiden su cuerpo, pero también su corazón Bien. y su mente. Si tener sexo en la primera cita afecta a cualquiera de las tres cosas, piénsenlo dos veces. Si de tener sexo en la primera cita dicen que no les afecta nada, uh -huh. entonces vea también cómo está su inteligencia emocional y su capacidad de vincularse, porque evidentemente una relación sexual es más allá, es más allá que el mero placer, aunque el placer puede ser el, el, el elemento más identificable después de una relación sexual, sobre todo cuando es satisfactoria para ambas personas. Y además lo dijiste clarísimo, depende de muchos factores. Muchos. De acuerdo factores. a la teoría de Marta de si creen que no les importa que al otro día el fulano no les hable, no. Lo dijiste clarísimo. Depende de muchas cosas porque en esos casos, Marta, Ajá. hasta el gordito de la oficina que nunca pelaste y que ya lo ves saliendo con otra, Ahora ya te, te arde. Ya te arde, sí. ¿no? Claro. O va, vínculos o vamos a, son vínculos. O vamos a pensar que a ti no te importa que la otra persona te llame al otro día, por lo tanto tú tampoco le vas a llamar. Uh -huh. ¿Qué tal si al otro sí le importa? Exacto. ¿No? Claro. ¿Qué tal si claro, otro se le importa? Y al otro día en la oficina, no, 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 aquí no hay que estar como siempre, no, no éramos amigos, no somos nada, y entonces y la otra persona sí, está, sí se involucró. Exacto. Entonces, tampoco sean así, ¿no? Digo, es tampoco pinche, uno, uno anda haciendo un interrogatorio, pero cuando menos creo que uno sí debería tener cierta claridad de qué quiere, y evidentemente, como dije, como dije, esta pregunta es fundamental: estoy respetando y honrando mis propios límites y los de la otra persona. Bueno, no conozco los de la otra persona. ¿Por qué no, por, ¿por qué no hablamos de eso también? Hay uh -huh. maris que si hablamos de eso, igual ya no tenemos sexo. Bueno, pues a lo mejor, a la mejor eso era lo que aplicaba por en algo, ese momento. Por algo. A lo mejor eso era lo que aplicaba. ¿Cuál es el temor de abrir estos temas? Acuérdense, y por ahí van a ver que tenemos hace unas, unas, unas semanas este programa que hicimos de esto de la honestidad brutal en las relaciones. Deberíamos en la primera cita también sacar todas nuestras cartas. Piénsenlo también, piénsenlo no. también, porque si no la sacan, pregúntale por qué no la saco. Si no quiero hablar de esto y mejor vámonos al, al chiqui directamente sin hablarlo, porque mm. tengo esa necesidad, mejor de que no hablemos y vámonos rápido antes que nos pase la gana, porque pues la gana es la gana y a veces la gana te acaba ganando. Pero Mario, ¿qué es, ¿qué es? Es que no entendí. ¿Qué es el chiquichiqui? El chiquichiqui <laughs> es cuando uno ya está como prendidón y dice uno, vamos rápidamente a consumar este deseo en un éxtasis amoroso. Mm. Y, Te voy y... a enseñar un gatito que tengo en mi casa, Anda. Marta. Vamos, <laughs> qué tonta eres. Algo bueno. así.